Buenas noches, vecinos y vecinas de Lorca y de los pueblos hermanos de la comarca del Guadalentín. Salimos de nuevo a la calle en un año 2023 con dos importantes citas electorales en su horizonte. Las elecciones autonómicas y municipales de mayo y algo más lejanas las elecciones generales del mes de diciembre. Es muy oportuno empezar así, hablando de elecciones, en un manifiesto que habla de la sanidad pública. Que nadie se lleve a engaño. La sanidad pública, su estado, su calidad, su presupuesto, sus dotaciones, sus prestaciones, su servicio, sus leyes, sus infraestructuras, sus listas de espera, sus especialistas, su personal, sus médicos, sus enfermeros, su limpieza, su accesibilidad, sus camas, sus centros de salud, sus celadores, sus privatizaciones, sus competidores, sus detractores, todo ello depende de la política. De quien gobierna, de sus gestores de Murcia y en Murcia. Hay una responsabilidad política hacia los ciudadanos del Área 3 de Salud, de Lorca, de Águilas, de Totana, de Puerto Lumbreras y Aledo. 200.000 ciudadanos de la mejor tierra del mundo. Salimos a las calles de Lorca otra vez, como lo hicimos hace dos meses y medio, el pasado 22 de noviembre, cuando abarrotamos la Plaza de Colón de nuestra ciudad con una de las banderas de las que más orgullosos nos habíamos sentido hasta ahora, como españoles, nuestra sanidad pública. Y aquí estamos de nuevo defendiendo esa bandera, nuestra sanidad pública. ¡Vamos! Fue un gusto que el pueblo de Lorca respondiera entonces a la llamada de quienes defendemos la calidad de la sanidad pública frente a los recortes y las privatizaciones. Y es un gusto ver ahora también la respuesta de todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. Salimos ahora y de nuevo a las calles, frente y contra un más que evidente y claro incumplimiento de todas las cosas, de todas aquellas promesas electorales que en materia sanitaria nos hicieron hace 4 años. A los vecinos del barrio, a los vecinos de las pedanías, a los lorquinos en general y a nuestros amigos de los pueblos vecinos de hermanos de Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo. Ciudadanos todos que comparten con nosotros la desgracia de pertenecer al área de salud más maltratada, infradotada y infrafinanciada de todo el servicio murciano de salud, el Área 3. Y esta misma semana, en la que hemos decidido salir a las calles, nos enteramos por la prensa que el máximo responsable del deterioro del servicio público sanitario de nuestra comarca, junto con el consejero de Sanidad y el presidente de la Comunidad Autónoma, que no es otro que el director general del Servicio Murciano de Salud, don Francisco José Ponce, no sabe si presentarse a la alcaldía en las próximas elecciones de un pueblo de Alicante, como es Petrer, o seguir de jefe sanitario de esta región. Esa y no nosotros, ni nuestra sanidad, ni nuestro derecho fundamental a la salud, es ahora su preocupación. Esa es la preocupación del señor Ponce. Esa es la que hablan todos los medios de comunicación. La preocupación de esos señores no son los 93.278 pacientes del Servicio Murciano de Salud, que, según su propia estadística, cerrada a finales de 2022, superan en todos los sistemas los tiempos legales de espera, 150 días para entrar en un quirófano, 50 para una primera consulta con un especialista y 30 para las pruebas de un diagnóstico. Se dice pronto, 93.278 pacientes, 93.278 personas, casi la misma población censada en la ciudad de Lorca. Eso es una barbaridad. No se puede consentir. Se dice pronto, la preocupación de estos señores no son esas fotografías en los pasillos del hospital Rafael Méndez, atestados de pacientes encamados esperando ser atendidos con dignidad. No lo son los 24.000 pacientes del Área 3 que esperan con angustia la cita de una cita con un especialista, ni tampoco los que han quedado por el camino, que son muchos. Literalmente la gente se muere en las listas de espera, literal. Ni las esperas de más de 260 días para que te mire un dermatólogo
o 140 días para que te atienda el médico del aparato digestivo, o 350 días, más de un año, para que te atienda aún en rehabilitación. No, señor director gerente. El consejero y el presidente están preocupados de sus cosas, no de nuestra sanidad, de tu médico o de tu cita pendiente. En el año 1990, 33 años hace ahora, quedaron inauguradas y fueron expuestas en servicio las instalaciones del Hospital Rafael Méndez de Lorca, ante el colapso del antiguo Hospital Santa Rosa de Lima, que fue la primera institución de referencia sanitaria en nuestro municipio desde 1974. Entre un hospital y otro mediaron apenas 16 años. Ahora, 33 años son más del doble. Y ni está ni se le espera un nuevo proyecto de hospital para Lorca del siglo XXI. Nuestra ciudad contaba en 1990 con una población de poco más de 67.000 habitantes, cerrados a efectos demográficos. El año 2022 la población lorquina rebasa actualmente la cifra de 98.000 personas empadronadas en nuestro municipio. Dinámicas de crecimiento poblacional muy similares se han experimentado a lo largo de estas casi tres décadas en todos los municipios, que se agrupan en el área de salud 3, Águila, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo. Desde su misma inauguración y dejando a un lado las múltiples deficiencias en lo que tiene que ver con la prestación netamente sanitaria, el Hospital Rafael Méndez ha sido objeto de críticas por parte de los usuarios, por su extraña configuración arquitectónica, por su disposición inclinada sobre el suelo en el que se asienta, que obliga a los usuarios a superar andando toda la pendiente para poder acceder a una buena parte de sus instalaciones, por la falta de perspectivas en un entorno a necesarias ampliaciones futuras que tuvieran quienes decidieron ubicarlo a la falda de una sierra que tapona por el norte su crecimiento, por la ineficiencia energética de sus instalaciones o por la insuficiencia de plazas de estacionamiento de vehículos que diariamente sufren los usuarios que la utilizan. Creemos que tras tres décadas de servicio, esta infraestructura sanitaria ha llegado donde tenía que llegar y no aguantará otra década más sin que se resienta la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios de una población usuaria que ha aumentado considerablemente desde la puesta en marcha del hospital. La planificación de nuestras infraestructuras sanitarias, de la relevancia y el coste económico de un nuevo hospital es una cuestión compleja, lo sabemos. Pero también es cierto que desde que se empieza a reivindicar por sus usuarios y por las instituciones políticas más próximas a ellos, hasta que logra hacerse realidad, pasan años y hasta décadas. Por ello, es necesario que ante las muestras de colapso y agotamiento desde las infraestructuras sanitarias del Hospital Rafael Méndez, el pueblo de Lorca y todo su tejido social, vecinal, político, sindical, empresarial, comience a poner la agenda en una demanda que tardará mucho tiempo en hacerse realidad, pero que, como en todas las cosas importantes, tiene que dar sus primeros pasos en el momento preciso. Y termino. No nos merecemos este mal servicio sanitario. Tenemos derecho a indignarnos, claro que sí. Tenemos derecho a reclamar, claro que sí. Y tenemos derecho a exigir una sanidad de calidad, por favor. Una sanidad de calidad.